Hasta ahora nadie sabe quién es el protagonista de este video. Según los petristas, se trataría de un infiltrado que buscaba deslegitimar la protesta pacífica de los sindicatos en el primero de mayo. Sin embargo, la alcaldía ha manifestado que no tiene pruebas de que así sea y que si el petrismo tiene pruebas que las entregue a la fiscalía. Este episodio se da en medio del debate en el Congreso sobre el nuevo Código de Policía que busca reformar las normas de convivencia que no se han actualizado desde hace 40 años. Según la iniciativa, se busca mejorar la tranquilidad de los barrios, proteger el espacio público, contrarrestar el robo de celulares, castigar las colatones y bloqueos en los sistemas de transporte masivo, proteger la intimidad en las redes sociales, estimular el civismo de las mascotas, castigar el mal manejo de basuras e impulsar el respeto a la autoridad cosa que no cumplió este sujeto misterioso. Sin embargo, también hay puntos polémicos, como el ingreso a residencias sin orden de allanamiento, limitaciones al derecho a la protesta social, la autorización a la policía para realizar detenciones preventivas. El proyecto de ley está en segundo debate y lo más probable es que no alcance a ser aprobado en esta legislatura. ¿El nuevo código de policía estigmatiza la protesta social? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. El nuevo código de policía que en este momento acaba de pasar su segundo debate en el Senado y que espera... Eh, una, una ronda que creo que no va a terminar y que de pronto le va a tocar al gobierno volverla a presentar, no sé todavía, pero me parece que eso es lo que dicen los analistas en la próxima, en la, en la próxima legislación. Es realmente un, eh, un código que cambia y afecta a todos los colombianos. Todos los colombianos van a tener que ver con este nuevo código de policía que además eh, se reforma después de 48 años. La policía hace 48 años está eh, trabajando y tratando de impartir eh, eh, el orden, digamos, y, y la convivencia en la comunidad con un código, imagínense, de hace 48 años. Eh, por eso es tan importante y por eso afecta a tantos, a tantos, a tantos colombianos. Este es el debate de hoy en Semana en Vivo. ¿Cuál es ese código de policía? ¿Afecta o no la marcha, la protesta social? ¿Qué es lo que aporta realmente? ¿Moderniza la convivencia? ¿Plantea serios nuevos escenarios que permitan que la policía cumpla mejor su labor? Este es el debate y los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo. Abro comillas. La reforma al Código Nacional de Policía es inoportuno. Hay que definir primero cuál es la nueva doctrina y el rol de la policía en el postconflicto. Cierro comillas. Claudia López, senadora por la Alianza Verde. Abro comillas. Esta reforma es de gran importancia. Llevamos años rigiéndonos por un código ya viejo que posee elementos bastante arbitrarios. Cierro comillas. Patricia Bulla. Experta en temas de seguridad ciudadana. Abro comillas. La policía tiene responsabilidades de diversos sectores que pueden poner en riesgo la calidad de su servicio esencial, la convivencia y seguridad ciudadana. Cierro comillas. Juan Carlos Restrepo, director de seguridad de la Presidencia de la República. Abogado con máster en contratación internacional y en defensa y seguridad nacional. Bueno, les agradezco de antemano esta, esta cita y sobre todo a Claudia que estaba en este momento en el Congreso haciendo el eh, segundo debate, ¿no es verdad? Así es. Eh, yo quería comenzar con Claudia porque además es parte de los ponentes eh, del eh, proyecto. Yo creo que esto es un proyecto eh, que realmente es casi histórico. Son es, es 48 años tratando de reformar eh, el Código de Policía. Eh, ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Es bueno en general? Las pretensiones de mucha gente que dice que no, que está eh, de alguna manera estigmatizando la protesta social, ¿usted qué opina? Antes de preguntarle después, bueno, y después quisiera preguntarle del bendito video este. Pues. Muchas gracias María Jimena por la invitación. Pues yo la verdad creo que en general es un buen código. Uh -huh. Es un código que actualiza los instrumentos que debe tener la policía para poder responder sí. a las demandas de seguridad y convivencia de la ciudadanía. Es un código que delimita esa función de policía para evitar digamos el uso arbitrario y abusivo de la sí. fuerza. Es un código que saca los problemas de convivencia de un proceso judicial que puede demorar cinco, seis, siete años y lo vuelve un procedimiento administrativo, corto, expedito. Yo creo que eso va a ser bueno para que la gente no sienta que llega la policía y no pasa nada. Ah, sí. denunció al vecino ruidoso, llegó la policía y qué pasó, nada. Y me invadieron el antejardín, un vecino que pone una cosa, ¿y qué pasó? No, puse la denuncia, vino la policía, ¿y qué pasó? Nada, un proceso de perro, cinco años. O el dueño del perro. El dueño del perro, que tiene un perro agresivo, que no responde, no le pone bozal. Todas esas cosas se desacreditan la policía, las alcaldías. Se desbarata, creo yo, la seguridad y convivencia cuando no tenemos herramientas para responder con eficacia y con prontitud. Yo creo que este código lo logra creo que logramos hacer un buen balance entre seguridad convivencia garantías y eficacia eh, y bueno obviamente hay temas críticos que vamos a, a discutir pero yo terminé diciendo María Jimena yo fui tal vez de las mejores experiencias laborales Usted de mi vida es que fui alcaldesa local de Santa Fe del pleno centro de Bogotá sí, sí, sí. ¿no? Y era aterrador, María Jimena, era cerrar un establecimiento que supuestamente es un bar donde en la vida de verdad hay prostitución infantil. No tenía imposible, cómo. no había cómo, no había cómo. Eh, apagar el hacer apagar el volumen estridente, no, absolutamente tampoco. estridente, violatorio de cualquier norma, eh, por un vecino, absolutamente imposible. Resolver un problema de invasión de espacio público Chita. cuando había querella, proceso judicial, se demoraba siete años. O sea, es uno completamente amarrado e incapacitado de tener sí. funciones eficaces. De manera que yo, sí, la verdad, como ciudadana, yo vivo al frente de un, del parque de los hippies. Pues ¿no? yo sé que es lidiar con los muchachos, los que salen, los hippies de allí, los no sé qué. Eh, y también como autoridad en su momento que fui alcaldesa, eh, por un lado y por otro veo la ineficacia y, y el desprestigio y la ilegitimidad que genera la ineficacia. De manera que le pusimos todo el empeño a sacar este código adelante a que haya un buen balance entre eficacia, seguridad y convivencia y derechos y yo creo que lo logramos. Alirio, representante. Bueno, yo, yo no estoy tan de acuerdo con Claudia, o sea, si, si, si todos los policías tuvieran la formación que tiene Claudia, pues yo estaría tranquilo con el código de policía, ¿cierto? Pero el problema, ¿cuál es? O sea, yo acepto que hay que cambiar el código. De otras cosas, por lo siguiente, este código era un decreto de estado de sitio. Exacto. O sea, es aterrador. Que hayamos hecho una constitución en el 91. Y no hubiéramos cambiado. Y hoy estamos sí. en el 2016 y tengamos, recuerden ustedes que todos los decretos leyes eran decretos de estado de sitio que expedía el Ejecutivo y que luego se convertían en legislación permanente por el Congreso. Uh -huh. es, es decir, tenemos un código de policía de estado de sitio. Y en ese punto de vista estoy de acuerdo, hay que cambiarlo. Pero yo insisto que hay que cambiar también la doctrina de la policía el rol de la policía. ¿no? La policía ha estado involucrada en el conflicto armado colombiano, se ha desnaturalizado. ¿Cómo se desnaturalizó el ejército? El ejército no estaba para defender la soberanía nacional, las fronteras, la seguridad ciudad eh, eh, nacional. Aquí se confunde seguridad ciudadana, seguridad nacional. Uh -huh. Y por eso a mí me preocupan ciertas facultades y ciertos temas. Eh, me preocupan los, por temas, ejemplo, los temas que tienen que ver con libertades, la protesta. A mí me preocupa la protesta. O sea, ¿Por aquí qué? los ciudadanos, ¿por qué? Porque aquí los ciudadanos delegamos todo. Le delegamos la recaudación de impuestos al Ministerio de Hacienda, las leyes nos las delegan a nosotros los congresistas, le delegan a, a la justicia, a administrar justicia. Lo único que le queda al ciudadano, el único derecho que no puede perder jamás es el derecho a protestar, a manifestarse, a expresarse. ¿Y usted considera que este nuevo Por código? supuesto, sí. por qué? Sí, porque le, le da la facultad a los policías para disolver las protestas de acuerdo a supuestamente alteración de la convivencia, o sea, es el policía, es el del ESMAD, que los hemos visto matando estudiantes, el que va a definir si determinada marcha o protesta viola o no eh, la convivencia, ¿cierto? O si no se hizo la notificación previa dentro de las 48 horas. Entonces, esos temas a mí me preocupan. O que si es una marcha nacional, hay que marchar por la berma. No eso, se quito, el, no, eso se quita. ¿Se yo quisiera, yo quisiera bueno. aclarar dos cosas sobre ese tema que es muy importante. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con, con Alirio en que es muy importante proteger, por ejemplo, el derecho a la protesta. Pero fíjense, ¿cómo era antes? ¿Cómo era en ese decreto de estado de sitio que está hoy vigente? Los ciudadanos tenían que pedirle permiso al alcalde. Sí. Y si el alcalde decía que no, porque son sus opositores políticos o lo que fuera, de malas, no podían marchar. Lo que está quedando en este código es que no hay que pedir permiso, simplemente hay que informar 48 horas antes y decir por dónde que se va a hacer pasar. la marcha. Punto. Sí. No necesita no, no ningún permiso a la autoridad política, porque obviamente ahí va a haber conflictos de interés con la legítima protesta social. Y se está dejando la diferencia, Alirio, entre. Pero se está dejando, se está dejando que se puede la posibilidad de pedir la movilización si no se avisó. No, 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 no. no, no, no se puede impedir, Eso se quitó. No se puede impedir si no se avisó. Bueno. No se puede impedir. Sí, si eso se quitó. Se quitó eso. Lo que queda sí es una resolución general de que. Evidentemente, si la marcha pacífica degenera, como hemos visto en Bogotá en estos días, sí. en actos vandálicos de confrontación, pues la policía tiene, obviamente, en virtud de la protección a esos mismos ciudadanos que están marchando pacíficamente, la capacidad de disolverla. La diferencia, Lirio, es que este código, a diferencia del anterior, dice qué quiere decir alteración a la convivencia, para que no sea ni discrecional ni abusivo por parte del policía. ¿Y qué significa alteración de la convivencia? Lo que hizo este señor. En no, el, no solo eso, digamos, a, a, a agredir a otro uh -huh. violenta físicamente, dañar un bien público que evidentemente no, no está permitido, digamos, se delimita exactamente qué es alterar, porque en nombre de la alteración del orden público nos han hecho en estos años todo, todo lo que nos han hecho, eso no estaba definido ni delimitado en ninguna parte de este código, por lo menos delimita qué quiere decir seguridad, delimita qué quiere decir convivencia y por lo tanto qué quiere decir una alteración. Y da precisas facultades para hacerlo. Así que pasamos de tener que pedir permiso a no tener que pedir permiso. Pasamos de el libre albedrío de definir qué es violación del orden público a que se precise que es una violación de convivencia y se pueda actuar delimitadamente. Bueno, tengo Exacto. más preocupaciones. Esa era la primera. <laughs> a ver, el otro problema que me preocupa es el espacio público. Y sí. me preocupa con un alcalde como, como Peñalosa. Eso sí lo digo con... ¿Pero con por toda... qué le preocupa pues, si lo que se Peñalos establece...? Pues porque ha dicho que los, de, que, los, que, los, que, los, que los vendedores ambulantes son ladrones. Y resulta que el 51% del empleo en la ciudad se genera por la economía popular y por la economía informal. informal. Entonces, si aquí no tenemos un aparato productivo o unas instituciones que generen empleo a ese 51% sí. de bogotanos que buscan su comida lamentablemente en las calles, en el espacio público, que es de todos, de ellos también es el espacio público, ¿cierto?, entonces, ese concepto de espacio público de, que está manejado en el Código de Policía se presta para desalojar a los vendedores, mm. para no dejarlos trabajar. Ese tema de la convivencia en los buses, por ejemplo. El otro día que, que estuvimos en el Congreso hablando con los vendedores por, por la represión que estaba haciendo la policía contra ellos, las decomisos ilegales de mercancía, más que todo eso es ilegal, porque hay jurisprudencia sobre, de la Corte Constitucional sobre eso. Me, se me presentó una señora y me dijo, yo soy la presidenta de los 8 mil vendedores de Transmilenio. ¿Sí? Esos son 8 mil familias que comen de ahí. y Yo, yo realmente, si yo tuviera cómo darles empleo a toda esta gente que está desempleada, yo aceptaría, como pasa en Europa y en otros países, que la mendicidad o, o estar en la calle vendiendo algo mí, es un delito. Te, te doy otra ¿no? buena noticia entonces, del día de hoy. Entonces, ese tema, ese tema del espacio público, eh, me parece que es otro tema, el, el tema de los grafitis, el tema... Eh, de los Pero un segundo de en el espacio público de, para, para no, contarle a Lirio no. a los televidentes una buena noticia. Evidentemente el senador Alexander López del Pueblo Democrático y nosotros los Verdes dijimos no puede prestarse el código para que ahora salgan pues, a coger a bolillo, ¿no? a los vendedores ambulantes. Y nos pusimos de acuerdo en una proposición que firmamos Alexander López nosotros el Centro Democrático Cambio Radical una misma proposición en eliminar la prohibición a que se organicen vendedores ambulantes en el espacio público porque se pueden organizar bien y además hay jurisprudencia de la corte que dice cómo y respetando sus derechos lo que quedó y lo que sí todos estamos de acuerdo en sancionar al Lidio es a los avivatos que se vuelven negociantes del espacio público bueno, el pisco que llega a partir el, cupo. el andén de la ya. carrera décima y a vender ya. el cupo como si él fuera el dueño del andén entonces lo que sí se prohíbe y se castiga muy severamente aquí y se da facultad a la policía para sancionar, multar, etcétera, es a quien promueva o organice la invasión de espacio público, ¿no? Contrariando la ley y contrariando los derechos de los propios vendedores de mercancías. Aquí hay personajes que manejan la carrera décima y le ponen como una especie de, 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 de indicador. A los vendedores que pagan y, y a los, los que, que no pagan, pagan. y eso la policía saca a los que no tienen la enseña es de pago y deja. Claro, pero eso ya que... es un problema de corrupción de por alguna eso, gente de policía. Por eso, pero eso también. Pero para, se hizo esa distinción, para tenerlo en cuenta. Flor, bueno, te cuento. Otra preocupación fuerte okay. es el tema de la libertad de las personas, que tiene que ver con los registros de personas, que tiene que ver con el traslado a las UPJs, supuestamente para protección. Todos los días la policía aborda a los jóvenes, sobre todo en las zonas populares de las ciudades, para pedirles papeles, para esculcarles el bolso, etc. Y todos los pelados se molestan, porque lo hacen porque lleva un arete, porque lleva, no, no lo hacen en el Parque de la 93, no lo hacen, lo hacen es, en las barriadas populares. Y cuando los pelados se molestan, entonces ellos que supuestamente ¿Protesta? por protección los llevan a las UPJs, Ahí vimos esos videos la semana pasada, los empelotan, les violan toda la dignidad, los esculcan, los meten allí 24 horas. Eso está pasando, es decir, y sí, eso perfecto. se va a poder seguir haciendo con el nuevo código de policía. Es no, decir, la no, forma como está planteado ese traslado por protección, el registro de identidad. Uno en otros países, yo recibía quejas, por ejemplo, en San Andrés. Uno en San Andrés anda con una camiseta en chingue y se mueve por toda la isla porque es blanquito y es turista. Y la policía que es paisa. Se la monta a los raizales y les viene pidiendo papeles de la moto, los esculca, los ¿cierto? Es decir, la policía atropella con esa práctica de, de la identificación y de eh, pedir oh, documentos. Y luego de las UPJ parquean en la entrada los camiones para el, <laughs> las batallas ilegales. Mm. Y entonces llaman al. A, ¿no? voy, no, voy a decirle es, que, es, que dispare ahí porque quiero. Bueno, antes de, ya, pasar sigo de la... Sí, porque <laughs> si no, aquí el doctor. Además lo felicito, tiene, está recién nombrado. Muchas Bienvenido gracias, aquí. Bien. <laughs> eh, Juan Carlos Restrepo, doctor Juan Carlos Restrepo, ¿usted qué opina de este nuevo código policía? Yo pienso que es la o primera este vez debate. que el Estado o el, el legislativo aborda con seriedad el tema de la convivencia. Hace 30 años esa no era una palabra que se usara, no era algo que, que reclamáramos como sociedad. Me parece que el mismo ejercicio de debate ha sido un ejercicio de convivencia. Mí, sí, muy, yo muy, más, muy, que muy un, más que una contradicción veo una alineación de las distintas corrientes políticas alrededor de esto. La convivencia tiene que ser el modus vivendi eh, de los colombianos de aquí en adelante. Esto es un, esto es un tema, lo policivo normalmente. Estaba asociado directamente a lo penal o a lo criminal. Uh -huh. A la policía la llamaban para que se llevara para la cárcel a las personas, no para que ayudara a una convivencia pacífica. Entonces, creo que eh, el código tiene un enfoque muy eh, ajustado a nuestras necesidades, a nuestra realidad actual, a los retos que tiene Colombia. Eh, aplaudo que haya superado este nuevo debate en el Congreso y ojalá alcance a tener una aprobación en esta legislatura. Parece que es difícil, ¿no? le quiero decir, esa es la única... Es difícil, pero no hemos perdido no, nada. No hace no sé, no realmente sentido... Se esperanza, es decir, yo creo que, yo creo que el, el, el trabajo más importante se ha hecho. Y pienso, eh, un poco respondiendo a lo que dice el representante Alirio, que, que sí hay una doctrina detrás, es decir, de aquí se está empezando a dibujar... Eh, el papel de la policía en, en el posconflicto, el papel de la policía en la sociedad que reclama el derecho a la protesta, pero a la vez el respeto a los derechos de los ciudadanos, de manera que... ¿Usted eh, sí cree que sí se está cambiando por primera vez, digamos, esa visión de la policía militar? Yo, que creo, que, dejó, yo creo que es más eso. que evidente, eh, esto es el desarrollo de una política de... De, de seguridad y convivencia ciudadana. Eh, este es el desarrollo de la constitución del 91, que es una constitución que tiene una cantidad de garantías que faltaban algunas por desarrollar, como, como se hace con este proyecto. De manera que vamos por el camino correcto. Doctora Buya. A mí me parece que es un proyecto muy ambicioso y me parece que es muy interesante porque también por primera vez se involucran otros actores. Responsables de la convivencia. Uh -huh. Y se conecta la labor policial con la, la, con la labor, digamos, de otros sectores, como el sector salud, hay temas de minería ilegal, hay temas de educación, eh, hay temas de medio ambiente. Y el reto aquí, me parece, es que esos otros sectores que también tienen eh, responsabilidades en la producción de condiciones uh -huh. de convivencia, realmente produzcan los lineamientos y a la policía, que es la mayoría de las veces quien ejerce la función de policía, le den entrenamiento, le den medios, la doten de mecanismos y herramientas para que pueda hacer su trabajo de manera correcta, de manera que genere legitimidad, genere reconocimiento y el respeto de la ciudadanía. Porque es que ahí todavía hay muchas dificultades, especialmente en zonas rurales y frente a sectores específicos. ¿Por qué, por qué se quedó tan varado el proyecto si era tan importante? Si lo estoy oyendo. Pues o sea, porque está casi varado. Claudia López aquí está diciendo que de pronto no, pero caramba. Se pues está yo creo pensando... que en este momento está varado más por tiempo que por compromiso. Sí, sí no sí. ha sido falta de compromiso del eh, eh, gobierno. El, el año pasado, digamos, hubo muchas discusiones y como que no había interlocución. No había un responsable, un dueño del proyecto en el gobierno y eso se empezó a empantanar porque eso se dejó un poco a la, al garete. Pero me parece que ahorita ha, ha adquirido un nuevo impulso, los ponentes están teniendo más receptividad y de parte de, yo creo que de la policía y del gobierno ya han hecho las correcciones, han hecho un trabajo serio ojalá alcance. Bueno, nos vamos a pausa y no se olviden que sus trinos también son muy importantes para este tema que afecta a tantos colombianos. Los pueden hacer a arroba semana en vivo, arroba mjduzan y arroba cable noticias con el hashtag numeral código, perdón, semana código policía. Ya volvemos.